la música que resuena en el estadio, el entusiasmo de los habitantes del Estadio Nacional de Lima, y aparecen en el campo de juego Sporting Cristal. El saludo de los futbolistas de Lanús para sus adversarios. Pita Daronco, ya se juega en Lima. Sporting Cristal Lanús. Va el envío largo de Merlo. Conecta Pacheco, saca urgente García Reño. A buscarlo otra vez Pacheco, atención. ¡Pacheco! Tuvo el primero Sporting Cristal, se salvó Lanús. Mucha presión de Sporting Cristal, atención Céspedes y el centro. ¡Oh! El arquero se queda con ella, Andrada. Ya voy, ataca Costa como win. Intenta el desborde, el giro de Costa, colabora. Ufa. Madrid. ¿Y eso? Penal. Y eso es penal, sí, sí señor. Claro. Penal para Sporting Cristal, dudó un instante el árbitro. Allí va el juez brasileño. Herrera. ¡Gol! De Sporting Cristal, Emanuel Herrera casi lo ataca, Andrada le pasa por debajo del cuerpo. Juega en campo rival, a Lanús le cuesta mucho salir, no logra superar la segunda línea de presión. Por ahí sale ahí, donde está intentando. Uy, la perdió Marcone, se viene Costa, cierra Nehuen Paz, que pega unos gritos. Se quedó en el fondo para barrer Marcone, buena pelota coloca. Aquí está Carrasco, el centro es bueno también, arriba, el golpe de cabeza. De Marcelino Moreno le queda. Herrera otra vez para Costa. Parecía en offside. Viene el centro atrás. Le queda Herrera. Lo tiene Herrera. Al rebote. Corta, quita y sale. Marcone. Cazulo pega Marcone. Controlará Merlo con el arquero Álvarez. Muy dolorido quedó Marcone. Sí, sí, sí. Ahí está Cazulo. El centro de Costa. Pasado. Llega Pacheco. Quiero Andrada. Peina Di Renzo. Adelantado Silva. No, habilitado, ¿eh? Estaba habilitado. Se lamenta el uruguayo. Pica con mucho efecto. Le favorece esto a Belmonte. Allí va Belmonte. Qué bien la hizo. Frente a Reboredo. Le pegó. Tapó el arquero Álvarez. Enorme jugada de Tomasito. Él la recuperó. No haya intriga hasta el final. Va a dar la orden Daronco. Allí va Pasquini, amaga, Silva, Román, muy forzado el remate. Primera intervención del 10, Herrera, García Guerreño con esfuerzo, sin embargo se le lleva Costa. Costa para Herrera, puede estar aquí el segundo, a ver Herrera. Se salva Lanús. El defensor Granate, ahora la regala, Mejía, insiste García Guerreño, pelota para Pacheco, qué peligro, ahí está, ahí está, ahí está. El arquero salva. Salvo Andrada, le queda otra vez a Pacheco. ¿Qué hizo García Guerreño? Atención, Costa toca con una pelota de más en el terreno. Madrid y el centro. Salva Pasquini, taco de Vides. Y arranca Di Renzo. ¿Y qué hacemos con esa pelota? Rojas, García Guerreño con pifia. Le queda Rojas. Centro atrás, Herrera. De la que se salvó Lanús, Chavo. Andrada. Nehuen Paz. Roba Costa. Se la entrega Andrada. Se lamenta Herrera. Por delante el anuncio de la Superliga. Próximo domingo, 17 horas de la Argentina. Estudiantes de La Plata en cancha de Lanús. Atención, Vide, sale el arquero. Tapa increíblemente. Marca Pasquini. Encara Madrid. Sigue Madrid, se le coloca adelantado Costa, el centro, salvada, increíble, de Carrasco, Lodico, ahí va el centro de Lodico, arriba García Guerreño, cabeció, ¡gol! ¡Gol de Lanús! Gol de Rolando García Guerreño, sella la clasificación del Granate, deja correr, atención al remate, ¡gol! De Calcaterra. Gol de Sporting Cristal Calcaterra. Quedan 4 minutos todavía. Renace la esperanza. De Sporting Cristal está enardecido. Mario Salas, el entrenador.